Es jugador profesional de voleibol y también de voleibol playa. Ha jugado en Francia, Chipre, Polonia, Eslovaquia, República Checa, en España. Considerado uno de los mejores colocadores de voleibol español, llegó en mayo de 2022 para aportar su experiencia internacional al Club Voleibol Guaguas. Miguel Ángel De Amo Fernández Echevarría, buenos días. Hola, buenos días. Ahí te tenemos en el estudio, pues intentando descansar de unos días que creo que son frenéticos de pretemporada, ¿no? Sí, al final la parte de la pretemporada son los más duros para un jugador, digamos lo menos entretenido porque estamos sin competición, pero bueno, sabemos todos que es necesario y hay que pasarlos. ¿Ves al equipo, Miguel Ángel, en condiciones de igualar lo que hizo la pasada temporada, que realmente fue histórico? Récord de imbatibilidad en la Liga, ganaron la Copa del Rey, estuvieron en la Superliga también magníficos. Sí, a ver, el objetivo es superarlo, obviamente. Yo firmaría perder algún partido en la Liga por seguir avanzando un poquito más en la Champions, que realmente es el objetivo grande que se nos ha puesto este año. Así que me gustaría perjudicar un poco una cosa si eso va a repercutir positivamente en el resto, pero vaya, creo que estamos en condiciones de hacerlo. El equipo tiene una calidad enorme en lo que se está viendo de momento, así que esperemos conjuntar bien las piezas ahora durante la pretemporada para que se vea todo fluido durante el año. Habrá que tener cuidado con los golden sets, ¿no? Los sets de oro. Sí, de momento parece que el equipo históricamente ha tenido un poco de mala suerte con esos golden sets, que son un poco lotería, pero bueno, ahora es un poco un sistema de clasificación diferente, son dos grupos que tendremos que pasar y creo que el equipo está en condiciones, está trabajando muy mentalizado en ello. Con varias competiciones que afrontar esta temporada, la verdad es que el equipo va a estar en varios frentes al mismo tiempo. Sí, tenemos una plantilla amplia, con lo cual no me preocupa eso. Sé que los 14 jugadores que estamos podríamos estar jugando en cualquiera de los equipos de Liga Española y creo que es un paso adelante que ha dado el club en lo económico para traer esta calidad de jugadores que tenemos este año. Con tantas competiciones, los aficionados crecen, cada vez son más los aficionados que apoyan al Club Voleibol Guaguas, pero aún así ustedes querrán que la afición esté presente en el Centro Insular de Deportes apoyándolos y para eso hay que hacerlo muy bien. Sí, claro, el año pasado fue una gozada ver cómo poco a poco el equipo iba ganando y la afición iba acompañando más. Entonces era mutuo el que nosotros disfrutábamos más en la cancha y la gente disfrutaba más de nosotros. Así que esperemos que este año sigan apoyando, siga creciendo el número de aficionados otra vez, porque se ve que en la isla el equipo es conocido, el club es conocido y falta ese pequeño tirón para poder llenar el pabellón, que es el objetivo que nos puso el presidente desde un principio. ¿Cómo te encuentras tú particularmente? Yo me encuentro muy bien, la verdad, ha sido un verano en el que he podido descansar, ya terminé mi periodo con la selección, ya renuncié, ya terminé. Entonces, no estoy acostumbrado a tener tanto tiempo de vacaciones, lo he ocupado mucho en despejar la cabeza, en actividades alternativas y he llegado con un montón de ganas, la verdad. ¿Cómo ves a los competidores esta temporada próxima? Por ejemplo, el Melilla, observo que se ha reforzado pues mejor incluso que en años anteriores, ¿no? Que en temporadas anteriores. Sí, Melilla ha traído sobre todo unas puntas muy fuertes en lo que refuerza su sexteto titular un montón. No tiene la plantilla amplia que tenemos nosotros, pero el sexteto inicial es muy fuerte y creo que va a ser un rival grande. Y siempre va a quedar Almería con los exjugadores que hemos tenido aquí, con Pablo Renán, con Borja Ruiz, que también creo que ha hecho un muy buen equipo. Teruel siempre va a estar ahí peleando. Entonces, bueno, la liga se pone bonita, más interesante para nosotros y para los aficionados, obviamente. Y esta temporada próxima, además, con derbi en la Superliga masculina, habrá derbi entre el Club Voleibol Guaguas y el Cisneros, que ascendió. Sí, al final el que Cisneros haya ascendido y que Club Voleibol San Roque también haya conseguido la plaza, para nosotros es un aliciente más y creo que para el voleibol canario es un logro que haya tres equipos en la Superliga peleando por todos los títulos aquí arriba y nosotros poder disfrutar de esa gente que venga a verlo de las dos aficiones. Comentábamos al principio que llegaste en 2022, en mayo de 2022, y que este verano has renovado hasta 2025. ¿Te convenció, imagino, el proyecto y el club y el equipo? Sí, la verdad que el año pasado fue un año muy bueno en lo deportivo, en lo personal. Entonces no había motivo para pensar en el cambio. Siempre tienes una pequeña puerta abierta por si el club decide tener otro camino. Pero bueno, creo que fue muy rápido. Las dos partes nos pusimos de acuerdo en un momento y no hubo ningún problema para renovar.
¿Con qué te quedas? ¿Con voleibol o con voleibol playa, ya que eres practicante de ambas disciplinas? Bueno, voleibol, ya voleibol playa hace unos años, cuando era más joven sí que le daba muy duro, me gustaba un montón, de hecho me sigue gustando, pero bueno, decidí otro camino, un momento que tuve que decidir el camino, decidí hacia voleibol y de momento creo que no me he arrepentido de ello. Y una cosa para terminar, ¿qué tal el entrenamiento que hubo conjunto con el Dreamland Gran Canaria, que veníamos antes de la información del Dreamland Gran Canaria, en las Alcarabaneras creo que entrenaron juntos el campeón de la Superliga y el campeón de la Eurocup? Sí, la verdad que estuvo divertido, ¿no? Se veía como los dos equipos trabajábamos por separado en lo físico y luego nos juntamos y al final somos deportistas igual, tenemos los mismos intereses, tenemos los mismos objetivos prácticamente. Nos juntamos ahí un rato de charla y se ve que al final puede haber muy buen rollo porque somos lo mismo, ¿no? Gente joven, gente deportista y gente con unas ideas claras. Miguel Ángel de Amo, muchas gracias por acompañarnos hoy en Buenos Días Canarias. Te deseamos toda la suerte del mundo a ti y al Club Voleibol Guaguas en la próxima temporada. Muchísimas gracias a vosotros.